Rey, tenemos aquí el rabanito. Es otra de las hortalizas. Mira, el rábano, radish en inglés, ¿verdad? Cultivos que tienen un valor también en el huerto. Sin embargo, al boricua no le gusta. Lo conoce, lo que es el rábano, lo que es la remolacha, lo que es el colinabo, todos estos cultivos pues no son muy conocidos en el boricua ni en la dieta de nosotros, pero es la hortaliza que más rápido yo tengo un huerto. Es 20 días desde semilla, 20 hasta días. Que esté esa bolita hecha ahí, wow. Yo tengo rábano. O sea que son de las hortalizas que yo diría para seguridad alimentaria, bien rápido, que se cultiva y yo puedo tener el fruto, pues viene siendo este cultivo. 20 días, 20, 25 días, yo tengo ya rábano. Pero ¿qué pasa? Que no lo conocemos. Es familia del berro, es un poquito picante. A lo mejor tal vez por eso es que el puertorriqueño no lo consume, pero nosotros lo cosechamos de esta manera. Bueno, pero primero mira los PVC. En estos sistemas de PVC que hemos discutido en el huerto, aquí tú puedes ver el sistema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues entonces yo le meto una diversidad de cultivos y una de las que siembro pues es el rábano. Mira qué bien se ve el rábano. Todavía lo puedo sembrar hasta más junto y me caben más plantas. Okay. Pero como nosotros lo usamos mucho para demostraciones. Entonces, lo cosechamos justamente, ¿verdad? Aquí está el rábano, mire qué hortaliza más bonita, mira, y bien buen color. Cuando no se cosecha que se están pasando, Joaquín, se empiezan a rajar. Okay. Eso demuestra que se te están pasando, porque dije que es una hortaliza que se consume en 20. En 20 25 días. Usted ya tiene que comérsela. Si no se la come, pues va a notar que va a seguir creciendo y se empieza a abrirse, ¿verdad? A rajarse con el agua. Ah, así que está cultivo, está bien. O sea que yo tengo que quitar la raíz de aquí, ¿verdad? Tengo que quitar el follaje, ¿eh? Sí. Tengo que mondar el cultivo y entonces mondarlo y en rebanada. En rebanada, pero hay que cocinarlo. No hay que cocinarlo, se come así. Se come así también. Y como dije, pica un poquito. Pica un poquito. Se hace como yo puedo cultivarlo aquí, ¿verdad? En este sistema, que esto lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que son los huertos verticales en PVC, que lo que tienen son 3 pulgadas de profundidad. Sí. Y mira qué diversidad de cultivos puedo tener después. Y el rábano es uno de ellos. Sí. Si te vienes acá también, que siempre hemos hablado de los huertos verticales, pues también te tengo este sistema que ya hemos discutido y aquí vuelve otra vez a estar el rábano. Míralo aquí, el rábano. Oye, esto está como más grande. Esto está un poquito más grande y se está rajando también porque volvemos a lo mismo, chón. Mira qué clase de rábano, mira. Wow. Mira. Ese está grande, sí. Está grandecito, pues ya se están pasando, ¿ves? Mira la rajadura de la fruta. Sí. Pero mira qué cosecha, más fácil. Qué lindo. Mira para allá, en un tubo PVC. ¿Y eso tú lo sembraste directo ahí o tú hiciste un trasplante? Hago semillero, okay. Siempre acostumbro a hacer semillero. Recuerda lo que hemos dicho los semilleros, que no podemos hacer siembra directa muchas veces de la semilla. Hacemos semillero, llevamos la planta ya en 15 días, porque recuerda que como ya tengo una semana ya en el semillero, pues entonces está aquí en menos tiempo, está seguro. En 20 días. Así que vamos a llevar el rábano. Ven por aquí porque también tengo otras alternativas de cómo sembrar el rábano. Aquí lo tenemos en la caja también. Sí, Joaquín, mira el rábano aquí de dos maneras. Aquí yo tengo un tiestito, ¿verdad? Que, un tiestito, yo a veces el ama de caja tiene un tiestito en el patio. Mira el rabanito ahí creciendo. Sí. ¿Lo ves aquí? Entonces estas son las cajitas que también hemos visto de madera, que hemos discutido aquí. Aquí ahorita vimos tubos PVC, pero aquí estamos hablando ya de, ¿verdad? De cajas. Sí. Recuerda las cajas de los 4H que habían pintado. Sí. Que vienen siendo cajas de madera. Y mira el rábano creciendo muy, muy, muy bien aquí. Míralo aquí. Wow, sí, sí. O sea que es un cultivo que yo lo puedo, como el crecimiento de él es tan corto de crecimiento y de las raíces son tan superficiales que yo prácticamente pues lo cultivo. En estos sistemas de producción. Y la remolacha, más o menos, es de la misma familia. Exactamente lo mismo. Y la cebolla, 20 días también. Exactamente lo mismo. Igual, donde yo siembro rábano, siembro la remolacha, siembro la cebolla, siembro la zanahoria corta, porque es el mismo crecimiento. El mismo crecimiento. Entonces se me adapta a estos sistemas que hemos discutido. Sí, que son pero me voy a decir, porque son hortalizas cortas, corto crecimiento y el sistema de raíces, pues no es tan extenso. Seguro. Y eso me permite, pues entonces, en sistemas de producción con poca profundidad, tenerlas y cultivarlas en el huerto. Sí, sí. Pues mira, Rey, muchas gracias y le decimos a la gente que se suscriba y que le den share a nuestros videos para poder crecer un poquito más. Eso es así. Vamos a ver el video.